Hola a todos los seguidores de Isauro USA Visa. Señores, gracias por seguirnos en nuestras tres plataformas. Son tres, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube. Ahí ustedes me encuentran con el mismo nombre, Isauro USA Visa. Y si quieren contactarme, lo pueden hacer a mi número de WhatsApp 829-205-8153. Si estás en la República Dominicana, si no estás en la República Dominicana, vas a marcar 001-829-205-8153. Recuerden que quien les habla es el profesor de inglés Isauro Sánchez, quien a la vez es asesor migratorio hacia los Estados Unidos. En la actualidad, solo funjo como asesor migratorio. No me llames tú, no me llames para clases de inglés. Si me llamas por asuntos migratorios hacia los Estados Unidos, entonces necesitas hacer una consulta. La consulta tiene un costo. Cuando tú me llames vía videollamada, yo te voy a decir qué yo cobro por esa consulta. Y si te favorece el costo, entonces hacemos la consulta. Si me vas a llamar tú, me vas a llamar por asuntos de visa de trabajo, te recomiendo que antes de llamarme vayas a ver este video. Mira, ese que está ahí, ¿lo ves? Ese video tú lo vas a ver y ese video te va a llevar a ti a otro video. Cuando tú hayas visto esos dos videos y hayas hecho lo que yo te indico hacer en esos videos, entonces ya tú ahí sí podrás llamarme para que yo te gestione tu visa de trabajo. ¿Entendiste? Espero que sí. Vete a ver los videos si quieres buscar trabajo. Que eso es lo primero que debes hacer. ¿De acuerdo? Entonces, nada. Volvemos aquí, mi gente. Miren, mi gente. Hay dos formularios que se usan bastante, ya que estamos hablando de asuntos de visas de trabajo. Existe el formulario I129 y existe el formulario I140. En este momento les digo cuál es el tema del día. El tema del día es diferencia entre el formulario I129 y el formulario I140. Ese es el tema del día. Sin más preámbulo, vamos ahora a pantalla. Observen. Señores, como ustedes pueden ver, estamos en Google. Mírenlo ahí, que no se dice Google. En Google... Escribimos formulario I129. Cuando damos un clic ahí en formulario I129, aparece este detalle. Petición de trabajador no inmigrante UCIS. Quiere decir que eso es una petición que se le somete al UCIS, que es el Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Vamos a dar un clic aquí. Recuerden que es trabajador no inmigrante. El no inmigrante es el que no va a vivir en Estados Unidos, que va a estar de manera temporal. Vamos a dar un clic para que nos lleve a la próxima pantalla del UCIS. Esta es la página del usis.gov y miren aquí formulario I129. ¿En qué consiste el I-129? Es la petición de trabajador no inmigrante, el que no va a vivir a los Estados Unidos, obviamente que va de manera temporal. Miren acá, la empresa o quien te pide, vamos a leer, los peticionarios o empresarios, para cambiar el nombre, ¿verdad? O empleadores, utilizan este formulario para presentar una solicitud de parte de un trabajador no inmigrante con el fin de que éste ingre ingrese a los Estados Unidos temporalmente para realizar servicios o trabajo o a fin de recibir capacitación como no inmigrante. Aquí ellos te presentan diferentes tipos de visa. Miren ahí. Y luego aquí te dicen o oh, un trabajador no inmigrante R1. R1 son los trabajadores religiosos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para ese trabajador que va de manera temporal a los Estados Unidos. Isauro, ¿qué cuesta esa petición? Someter esa petición, ese formulario, ¿qué cuesta? Vamos a bajar un poquito para que ustedes vean el costo. Mírenlo ahí. Tarifa de presentación de ese formulario, 460 dólares. 460 dólares. Vamos entonces ahora al otro formulario que se llama I140. Recuerden que este formulario dice petición de trabajador no inmigrante, o sea que no va a vivir allá. Vamos ahora con el próximo formulario. Aquí tenemos formulario I140. Cuando damos un clic ahí en formulario I140, nos da este detalle. Petición de trabajador inmigrante extranjero. O sea, es una persona que vive fuera de Estados Unidos, que va a inmigrar a los Estados Unidos para trabajar en los Estados Unidos, pero en este caso, como dice inmigrante, es que además de trabajar, también va a vivir. Damos un clic ahí para irnos a los detalles. Mírenlo acá. Seguimos en la página del UCIS. Mírenla ahí. UCIS.gov. Y mírenlo ahí. 140. Formulario I-140, que es una página segura del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Volvemos al detalle acá. El formulario I-140 es petición de trabajador de inmigrante extranjero. Ese va a vivir directamente allá en los Estados Unidos y obviamente va a obtener su residencia. ¿Qué tiempo? Miren acá el detalle que dice acá. Utilice este formulario para solicitar que un trabajador extranjero se convierta en un residente permanente legal de los Estados Unidos. Esta parte es sumamente importante. Este formulario es para solicitar que un trabajador extranjero, o sea, que vive fuera de Estados Unidos, se convierta en un residente permanente legal de los Estados Unidos. Y una persona que está como residente permanente legal, obviamente, después puede optar por la ciudadanía. Vamos a ver cuánto cuesta ese formulario, esa solicitud. Vamos acá. Miren cuál es la tarifa de presentación. La tarifa de presentación son 700 dólares. 700 dólares. La tarifa de presentación del otro formulario son... 460 y de este que acabamos de mencionar son 700 dólares. Bueno, ¿qué te pareció la información? Interesante, ¿verdad? Aunque es una información que te puede ser útil, es sobre todo... Una información exclusiva para las personas que tienen empresas allá en los Estados Unidos y necesitan contratar, emplear mano de obra extranjera, personas que no viven en los Estados Unidos y esos son los formularios a utilizar. Si les gustó este video, por favor... Denle a me gusta, comenten y compartan. Si desean contactarme para cualquier consulta, lo pueden hacer a mi número de WhatsApp 829-205-8153. Por videollamada, si estás fuera de la República Dominicana, 001-829-205-8153. Por videollamada, ¿ok? Solo contesto vía videollamada. A mi número de WhatsApp. Que Dios les bendiga a todos. Bye. Bye.